Buenas, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es, bueno, me veis que estaba aplaudiendo porque son las 6 de la tarde y hoy, esta tarde a las 6, tocaba un poco pues aplaudir por los niños que están en casa, encerrados, todo eso, esas 2 semanas ya de cuarentena. Yo me presento, soy Carlos Vives, coordinador de comunidad de la Oficina de Producciones Culturales. Estamos en un directo desde YouTube, en un directo muy especial, que es el de la Jam Poética, de la Oficina Poética. Tengo a todos mis compañeros aquí alrededor ahora mismo, aunque no los veis, pero iréis viendo a lo largo de esta tarde, de este ratito que vamos a estar con vosotros, y os iréis conociendo. Pero para eso tenemos, bueno, que no se me olvide antes de nada, es dar las gracias a personas que no vais a ver, que están ahí detrás de las cámaras, que es Juan Peartero, que está ahí con la coordinación de los compañeros que van a aparecer después, de los participantes del recital, y de Jesús Salazar, que está ahí de técnico, llevando también el software y todo lo que vais a ir viendo en pantalla. Nada más, decir que hemos creado este evento online, porque al final somos un espacio, ya nos conocéis, los que nos conocéis en la oficina aquí en Almería, somos un espacio, bueno, un espacio en el centro de la ciudad, y queríamos crear un espacio digital donde pudiéramos, pues, también empezar a dar cabida, ¿no? A diferentes actividades. Así que os dejo con Begoña Molina, de Almería Poética, para que os cuente de qué va el evento de hoy. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Almería Poética es un colectivo que nació para reivindicar y fomentar la poesía en nuestra ciudad y que busca darle voz a quienes desean compartir sus poemas. Almería Poética se unió con la oficina para formar la Oficina Poética, un ciclo de poesía que ya lleva 3 años y en el que hemos reivindicado a distintos y distintas poetas cada mes. Hemos dado voz a poetas emergentes y además hemos invitado siempre a un autor o a una autora. Esta tarde lo que vamos a hacer es un poco diferente, pero vamos a seguir con la reivindicación de la poeta. Vamos a reivindicar a la poeta Lucía Sánchez Saornil. Y queremos ir más allá de nuestra ciudad, a través de internet, colarnos en las casas para hacer llegar la poesía, tan importante en esta cuarentena que estamos viviendo. Vamos a ver ahora un vídeo de una lectura presencial del medio digital CTXT, en el que la escritora Susana Hernández nos presenta a la poeta. Me llamo Lucía Sánchez Saornil. Me llamo Lucía Sánchez Saornil. Nací en Madrid en 1895 y morí en Valencia en 1970. Yo me adherí al movimiento ultraísta cuando todavía firmaba mis poemas con nombre de hombre, Luciano de Sansaor, porque me atrajo el barullo de aquellos poetas raros y sofisticados. Pero es que, perdónenme, a mí es que me encanta el barullo, me gusta la vida, me gusta que la gente se junte para salvar las dificultades, me apasiona ser radicalmente libre y me encanta dinamitar todas esas convenciones falsas y timoratas que te lo ponen todo mucho más difícil. Pero ¿para qué? ¿Con qué afán? Dicho todo esto, hubo muchos, los que quieren tenerlo todo encerrado con candados, que me hicieron la vida imposible. No solo por pobre, también porque me gustaban las mujeres y no iban a salirse con la suya. Cuando me enamoré en 1937 de América Barroso, nada iba a detenernos para vivir nuestro amor sin vergüenza y sin miedo, sino con la sencillez con la que nos entregamos siempre, llenas de complicidades en tantas cosas y, bueno, estorbadas también por las dificultades de un mundo que era muy cerrado, machista, patriarcal. Si en los años 20 entré en la CNT, fue porque de todos eran los que me parecían los más osados y los más comprometidos con cambiar no solo la sociedad, sino la mirada de cada cual y su forma de vivir. Pero bueno, el caso es que también ahí hubo dificultades para que aceptasen a las lesbianas. Y me tocó hacer pedagogía para que se respetase que cada cual viviera su sexualidad como más le gustara. Peleábamos por algo distinto. Y un día estalló la guerra. Y claro que salí a la calle, claro que me batí hasta el último aliento. No nos iban a quitar lo que estábamos conquistando. Al principio fui al cuartel de la montaña para asaltarlo y enseñarles a los fascistas la fuerza de nuestro coraje.
Cuando las tropas franquistas llegaron a Madrid, me encontraron con el ánimo rabioso contra sus tropelías e hice cuanto pude para que no pasaran, y no lo hicieron. Puño en alto, mujeres de Iberia, hacia horizontes preñados de luz, escribí yo en unos versos, por rutas ardientes, los pies en la tierra, la frente en lo azul. Salí a Francia, cuando estábamos a punto de perder la guerra. Terminé en un campo de concentración. Después, fui secretaria de un grupo de cuáqueros que ayudaron a la República. Regresé a España. Sabía que volvía a vivir una vida clandestina y tuve que cambiar varias veces de ciudad para que no me localizaran. Pero seguí siendo yo misma, por duro que fuera aquello, hasta el último minuto de mi vida. Nunca me doblegaron. A continuación voy a leer un poema suyo. Hora. La tarde pegaba su cara a las vidrieras. Vivíamos un verso antiguo. Desde el fondo del cuarto, el espejo dialogaba con nosotros. Tus palabras se troncharon las alas contra los cristales. Cambiábamos las manos como bandejas colmadas de los frutos nuevos de las promesas. Los labios tímidos apretaban su horca, mientras la tarde nos volvía la espalda arrastrando la pena. Y tras esta presentación de la poeta reivindicada, ya vamos a dar comienzo a la JAM. Y en esta ocasión vamos a contar con 11 personas que han querido participar y no tenemos ningún poeta invitado, sino que todo el mundo participará. Vamos a empezar con la primera participante, que es Beatriz Salvador, y vamos a disfrutar también con un poco de música. Hola. No sé si se me está viendo ya. Sí, se me está viendo. Bueno, primero de todo, muchas gracias a la Oficina Poética por invitarme para inaugurar la JAM de poesía. Pues yo no voy a recitar ninguna poesía, voy a cantar una cancioncilla que hace ya como un año por esta fecha que la compuse. Y bueno, espero que os guste mucho. Se llama Japón. Currículum en mano, veo anunciado un maldito viaje a Japón. Viajes a Japón baratos, experiencias inolvidables. Conoce una cultura diferente, especialistas en vacaciones. Pero si yo te recuerdo, creo que prefiero hacerlo buscando ofertas en mi habitación. Supongo que tú no lo harás, supongo que tú me odiarás. Yo quiero que nos perdonemos, o si no ya nos veremos en Japón. Si tuviera más dinero, si mantuviéramos lo nuestro, si hubiera salido más o menos, nos habríamos ido a Japón. 15 consejos para tu excursión. Rebajas en vuelos en viajabarato.com. Son carteles gigantes, son anuncios impresionantes. Y ya no ves como antes, ¿con quién me iré yo a Japón? Pero si yo te recuerdo, creo que prefiero hacerlo buscando ofertas en mi habitación. Supongo que tú no lo harás, supongo que tú me odiarás. Quiero que nos perdonemos, o si no ya nos veremos en Japón.
Bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo. Bueno, voy a hacerme un poco de auto-spam, que me he hecho aquí una foto muy cutre. Tengo canal de YouTube y tengo Instagram también, en el que subo, bueno, no subo mucha música, pero últimamente estoy haciendo muchas cosas así como más de coña. Así que bueno, si os gusta, por ahí me podéis encontrar. Muchas gracias y ya doy paso al resto de mi compra. Bueno, pues voy a comenzar leyendo unos poemas que ya tenía preparados por un tema que ha aflorado, que considero que es muy importante en la actualidad. Se ha aflorado en el tema de educación, en la producción, que es el de cómo nos estamos preparando en la sociedad actual. Que a veces nos preparamos para competir antes que para poder formarnos a nosotros mismos. Por eso he elaborado los dos siguientes poemas que voy a leer ahora. Unas veces duermo y otras también. Vivo en el mundo de los sueños para escapar de la realidad. A veces vivo mis sueños y otras me despierto. Antes fui un niño pequeño. Antes, ahora soy un niño muerto. A veces tengo sueños. Da igual que soñara, porque vivo los desengaños y se entristece mi alma. Más que sueños, tengo mentiras y miento por no haber vivido. Es el pan de cada día morir en un sueño maldito, vivir en una terrible pesadilla. Y bueno, el segundo poema, que es más reciente. Sé que estoy vacío porque mi vida no me llena. Contigo soy feliz, pero a mí nadie me espera. La espera de mis sueños nunca finaliza. Crecí soñando despierto para dormirme en pesadillas. Cuando creo que hago algo, me hago en un vaso. Y si me da por correr, me tropiezo en el primer paso. Pues muchas gracias. Mi nombre, que se me ha olvidado decirlo, por cierto, es Mosin y espero que os haya gustado. Hola, yo soy Ana Cristina Esteban Morales y voy a recitar un poema que habla de que no quiero crecer, tengo 17 años y no quiero crecer, no quiero ser mayor de edad y eso. 100 años perdidos con las canciones olvidadas, tiene una cabeza en Marte y yo repito que todo está bien, pero hay una adivinanza, todo está al revés. Todos quieren avanzar, creen que todo es igual, que han crecido, que la cosa es que es cierta, pero es que no ven el tiempo. No ven cómo corre, cómo todo va muy deprisa. No ven mi amigo lo que yo. Lo veo crecer. Veo que ya no son tan críos y yo me aferro al pasado y su recuerdo. Pero acaso no ven cómo el maldito tiempo corre. Pero yo no puedo crecer, me niego. La niña no quiere. La niña quiere infancia, no quiere problemas. La niña solo quiere que su mundo se quede quieto. Pero todo el mundo corre. La niña no quiere quedarse atrás. Y así que ella también corre. Pero en realidad la niña no quiere. Ella quiere jugar, quiere leer mucho, quiere abrazos, cariño, pero su gente corre. Alguien muere, tal vez, la niña no quiere eso. Pero su infancia está acabando, incluso la ciencia está pasando. Pero la niña no quiere ser niña, no quiere problemas, la niña ve el tiempo que correr, que la destruye. Pero eso lo quiere, por eso lo quieren matar, pero dime, niña. No es ya demasiado tarde. Pero la niña no escucha, la niña ve a su gente, ve cómo el tiempo corre, la niña olvidadiza, a veces se aferra a la música y baila, porque la niña olvida todo, y mientras la música corre, todo lo deja de importar. Porque han pasado 100 años, y la niña ve el tiempo correr, y llora por su infancia, por sus pequeñas penas, y el tiempo sigue corriendo, y nadie hace nada, y la niña llora. Pero qué más da, que siga el baile. Y eso, muchas gracias por esta oportunidad. Hola, buenas tardes a todos.
Somos Germán Guirado y Poe. Espero que estéis bien, que estéis pasando esta cuarentena inesperada, estéis pasando lo mejor posible. Voy a leer 4 poemas muy cortos, bueno, cortos, no muy, alguno es muy corto y otro, bueno, simplemente se quedan cortos. Primero, es un poema que escribí mentalmente por la calle, un lugar al que quiero volver algún día, y se titula Menos tú. Salgo a la calle y todo me lo trae el viento, menos tú. Latas vacías, cajas de cartón, bolsas de plástico, propaganda con poemas en el interior. Atravieso las aceras en tu búsqueda, pregunto por ti en cada rincón, y todo me lo trae el viento, menos tú. Corazones de segunda mano, caricias de segunda piel, flecha de veleta que hiere, gotas de agua de mar. Salgo a la calle y todo me lo trae el viento, menos tú. Ceniza de volcanes extinguidos, colores de paisajes perdidos, agua, tierra, barro y tren. Salgo a la calle y todo me lo trae el viento, menos tú. Y decido no buscarte más, quedarme encerrado para siempre. Abro las ventanas y todo me lo trae el viento, menos tú. El siguiente poema habla de banderas, ¿no? Hay una cosa que no entiendo, es que ¿qué tiene que ver todo esto con las banderas y con patriotismo rancio, ¿no? Que algunos intentan sacar a relucir estos días cuando sale uno al balcón a aplaudir. Es una cosa que alguien me tendría que explicar, ¿no? El poema dice así. Siempre desafiantes a los vientos variables, tendidas eternamente al sol, banderas, curiosas prendas que jamás terminan de secarse, quizá demasiada sangre, tal vez un exceso de lágrimas, humedeciendo gota a gota la inmunda colada de la historia. Y el siguiente poema lo va a leer la locutora Ruth Becerro. Es un poema que, en todas cosas, aparte de amor, habla de bares, una cosa que también echamos de menos. El poema dice así, el poema se llama, ¿cómo se llama el poema? No tiene título el poema. Vale. Nuestro amor era un perro que dejábamos atado a las puertas de los bares. Un perro que no ladraba, ni lloraba, ni se tumbaba a esperarnos. Era un perro que se lamía las heridas de sus patas y atravesaba con un hueso nuestro camino hacia la tarde, cuando borrachos olvidábamos desatarlo y crujía su aullido en las hojas secas del parque, donde una vez insistí en contemplar tu meada caliente de cerveza rubia. Nuestro amor era un perro que dejábamos atado a las puertas de los bares, un perro cojo con la extraña cualidad de comer de su propia mano, sin necesidad de esperar las esquivas garras de sus amos domesticados. Vale, y el último poema, que claro, después de escuchar esta voz, escucháis la mía y va a parecer una mierda, ¿no? Pero bueno, voy a cumplir con el último poema, que está dedicado a mi hijo, a Jairo. Y dice así, es un poema muy corto. Solo puedo anticiparte mis disculpas por esta herencia envenenada. Todos mis libros en la era del ebook, todos mis discos en la época del streaming, todas mis ideas en la edad del dinero, todo mi amor en el tiempo de la barbarie. Muchas gracias, que esto dure lo menos posible, que los fascistas se callen un poco, se metan un poco la lengua en el culo, dejen trabajar y volvamos a ser felices todos en las calles. Un beso para todos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paula Guillén,
Y bueno, lo primero de todo, dar las gracias por estar aquí. Bueno, cada uno en nuestra casa, ¿no? Pero por la iniciativa y por volver a reunirnos gente, gracias a la oficina y a la coordinación, a Begoña. Ya está, ya se acaba. Y pues nada, voy a recitar un poema, es muy sencillo. Se llama It is in my blood, está en mi sangre. Y bueno, habla un poco de esa confianza en el proceso que hay que tener a veces, ¿no? De, tanto como en la escritura, como en el baile, como en el dibujo, si estás paralizado unos meses sin escribir, sin bailar, si, no te esfuerces o no te culpabilices por no hacerlo. Entonces, pues, en estos días de reflexión ha salido este poema. Así que nada, voy a ir. Confía en el proceso, en tu capacidad de ir a través de este. Con miedo, con calma. Reconoce cuando hay un síndrome de falsa impostora, cuando esta te ata, señala o humilla. No eres tú. El autosabotaje deja de ser opción. No eres lo que te dices, dicen. No temas mostrar cosas a medias. Inspirarás a forjar nuevos caminos. It is in my blood. Desde el momento que me vea capaz de ello. Creer en el proceso, con sus subidas y bajadas, es hacerlo en uno mismo. Soy un punto de partida y lo que decido hacer con él. Cuando amas algo, la vida fluye. No necesitas de aprobaciones externas. Cuando te amas tú y apuestas por verte feliz, lo demás pasa a un segundo plano. Comprensión, constancia y esfuerzo. Y no sin antes añadir grandes dosis de ilusión, pues ¿qué seríamos sin ella? It is in my blood, y que nadie trate de arrebatarnos eso, ni la sociedad, ni tus amigos, ni siquiera tú mismo. Este discurso me lo he repetido muchas veces, porque duele. Y cuesta ver cómo eres tú la que te incapacitas, o le otorgas ese poder a otros, o ambas cosas. Esta vez comprendí. Paro pensamientos limitantes. Pruébalo, báilalo, escribe lo que salga. Comparte. El mundo se merece ver lo que hay ahí, la magia que ofreces. It is in my blood y en la de todos. Compartamos y respetemos. Amemos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todo el mundo desde los lugares en los que estéis. Soy Rubén Frías, mocatriz, modelo, cantante y actriz, y voy a leeros cuatro poemas, así que voy a hablar muy poquito y me voy a centrar en leer. El primero de ellos es el último de los últimos que he escrito, por lo menos el último de los cuatro que voy a leer, y se llama Bolígrafo en llamas sobre cuaderno barato. Llegó la luz de marzo, maricón. Resquebrajando lo que alguien selló. Las chicas hoy saltarán a la pista, volviendo mudos los ácidos huecos donde hace poco la cabra baló. Los burros podridos son putrefactos, les ponen en evidencia sus actos. Bullying y escarnio a pasión encendida, infligida a un pobre perro agonizante, buscando el amor en oscuros antros. Un ruido atroz de monos en batalla vocifera lo que ya nadie calla. Es un laico y violento apocalipsis. Es fragua ardiente en multitud de bocas que se filtra en los muros y los cala. Las momias que a la fuerza me custodian son más descaradas que sus parodias. No pretendas buscar angustia aquí, no rebusques en la tinta esperándola. El estallido no está en urna sorda. Las guerras de invierno y las de verano pretenden amordazar nuestras manos. Si una vez grabamos para más gloria la placa en nuestra plaza tomada, estamos tardando en forzar otro mayo. Los dos siguientes tratan de la tierra, de algunas tierras con las que quiero comunicarme y otras de las que pertenezco, pero al final todas se comunican. El primero se llama Mar del Norte, Fiordo Interno. Mar del Norte, Fiordo Interno, antítesis del invierno. El frío me atenaza y reniego hasta del verbo.
El lugar del que yo huyo es donde me guarezco. El verano también llega a los helados recovecos que me acogen si prometo estar una semana o menos. Mar del norte, fiordo interno, como hospedaje en el tiempo. Hágase la polisemia de tantos posibles intentos. El segundo también va de la tierra, pero igual algo que tienen en común todas estas tierras y que identifica sobre todo a la que, bueno, la tierra de la que pertenezco. Conozco el mar. Conozco el mar, amigo. Conozco el mar, amigo, amigo, conozco el mar. Conozco y pertenezco al mar que me creó y puede destruirme. Soy el niño que se juega en el mar y persigue ese sol de la infancia y ese tipo sin alma. Encuentro a Alfonsina en las olas y qué no daría yo. Veo la playa vacía con rumor de caracolas. Conozco el mar y no lo entiendo. Me devuelve una voz que interpreto y esa oración sin respuesta ronda memoria de muertos. Viven recuerdos de cuentos. No lucho contra la sal, ni contra el calor, ni contra la espuma al nadar. Conozco el mar desde el viento por encima del alquitrán. El mar, la mar, el agua, me abraza la arena, abrazo la arena. Mi origen y mi esencia es a la... No sé si el mar me conoce ni si responde a sus hijos, pero yo conozco el mar y al mar conozco de niño. Y por último, antes de que se me agoten los 5 minutillos que tenemos, voy a leer uno que escribí hace mucho tiempo, pero que ahora a lo mejor pega muchísimo. Mañana me toca a mí. Hay una exposición y voy. Es dura. Guerra, bombas, minas, muertos, niños mutilados. Y la veo y la comprendo y me cabreo y lloro y me indigno y blasfemo y salgo y me compro un helado. Y llego a casa y pongo la tele y fumo y me conecto a internet y ceno y duermo. Mañana pasa aquí. Minas, muertos, niños mutilados. No tengo helados, ni casa, ni tele, ni tabaco, ni internet, ni cena, ni duermo. Otro, en otro lugar, va a una exposición. Sus bombas, sus minas, mis muertos, mis niños mutilados. Y me ve, y me comprende, y se cabrea, y llora, y blasfema, y sale, y se compra un helado, y llega a su casa, y pone la tele, y fuma, y se conecta a internet, y cena, y duerme. ¿Pasado mañana? Y nada, estos eran mis 4 poemitas. Que os quería compartir. Muchísimas gracias a la oficina porque son, bueno, que no tengo palabras. Gracias a todas y venga, fuerza, que ya queda poco antes de que nos pongamos a hacer el circo del sol y trapecio por el balcón. Besitos. Hola, soy Olga. Muy buenas tardes a todas. Bueno, escribí hace unos días esto que os voy a leer y bueno, que espero que os guste, ¿vale? De la libertad. Se llama Es tiempo. Es tiempo para viajar a ese gran desconocido que es nuestro interior, encontrar así nuestra esencia, nuestra luz y nuestra sombra, equilibrándola con la luz de nuestro corazón, encontrando allí nuestra coherencia y así llenándola de felicidad verdadera, real, no la felicidad irreal, engañosa, que nos da el capitalismo. Así, cuando todo pase y suceda, viviremos la bendición del despertar masivo y planetario que ahora, y gracias a esto, se está produciendo. Es tiempo de reflexionar. La mirada hacia adentro nos trae a la luz la infinitud de caminos. Y ahora, desde la coherencia, tener la seguridad de cuál camino escoger, desde la libertad que somos en esencia y en naturaleza. Es tiempo de sembrar, de danzar, de crear, de soñar, de amar, de valorar la gran felicidad que se encuentra cuando el sol se adentra por tu ventana. Es tiempo de lluvia, limpiando así suavemente el planeta, al cual vamos a cuidar y respetar todos de manera consciente cada vez más. Es tiempo de viento, aquel que susurra con fuerza y nos trae las voces de nuestros abuelos indígenas, que nos dicen que están con nosotros en esta batalla pacífica, que nos mueve las emociones por dentro y encajarlas allí donde ya no duele, en el perdón, en el amor, en la compasión y benevolencia innata en el ser humana,
y que todos volvamos a recordar, de nuevo aquí, en la nueva tierra que está resucitando. Es hora de ayudar, de ver y comprender que realmente lo que te sucede a ti a nivel individual le afecta al resto de la raza humana y que no importan las diferencias, es más, son bellas esas diferencias, esa biodiversidad planetaria a través del cual un diálogo sano y respetuoso, comprender al otro y por tanto comprenderme a mí. Es tiempo de cuidado y recordar los valores, de preservar y continuar con la sabiduría de nuestras ancianas, cuidándolas, ayudándolas y escuchándolas. Es tiempo de crear, escribir, soñar, danzar, escuchar música, meditar, amar, llorar, reconocer la rabia, hacer algo creativo con ella. Es tiempo de recogimiento, no porque nadie ni nada me obligue, sino por solidaridad planetaria. Es tiempo de regalarse pensamientos positivos, de amor y alegría, para ti mismo y con quien compartes los días. Es tiempo de unidad galáctica, de serenidad, sincronicidad y magia. Es tiempo de reír, de crear, de confiar, de saber que la entrada a la nueva era solo nos va a costar enfrentarnos a nuestros miedos, oscuridades, tristezas, iras e inseguridades desde el amor más puro, puro amor, ese que a veces se esconde dentro de nosotros y que ahora más que nunca sale. Va a salir con valentía a enfrentarse a ellos con el arma más poderosa del multiuniverso, porque es invencible e infinito, el amor propio, que es el mismo al cual le tengo al prójimo, a las madres benditas del mundo, a los papás, a los niños preciosos que nos enseñan tanto, a los animales, a la naturaleza, a los ríos, mares y océanos, a la vida en su plenitud. Es tiempo de visualizar esta batalla pacífica ganada, porque quien conoce el miedo conoce su contrario. El amor, de nuevo, como siempre, ganó, está ganando y ganará la batalla al miedo. Es tiempo de jugar e imaginar. Los delfines vuelven a nadar felices y libres por los canales de Venecia y de rodearnos de buenas noticias, de cosas buenas que están pasando a cada instante en este sagrado planeta. Es tiempo de escuchar la alegría de los cantos de los pájaros que nos anuncian la paz mundial, la regeneración de la selva, la igualdad de los derechos para todos los seres del planeta y el respeto y el reparto justo de los alimentos. Tiempos mejores se avecinan. Es tiempo de confiar de nuevo en ti, en la humanidad. Gracias. Que yo le... ¿Dónde? Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Carmelita Dinamita y quería darle las gracias a la Oficina Poética por organizar esta jam de poesía. Y bueno, pues yo soy poeta y cantautora de estilo rock y vengo un poco a recitaros unos extractos de mi segundo libro. Un libro llamado De Lírica, de Sally Asfalto, es un libro de poesía y microrrelatos. Y bueno, me voy a hacer cuatro poemitas de este libro y voy a empezar con uno que se llama Vivir Sin y dice así. Con alas raudas, tirarse al barranco, dejar atrás tanto sinfín de sinsentido, sin azúcar, sin vida, simplemente absurdo. Vivo sin wifi, sin contrato, sin saldo ni selfies, sin compromiso con la historia, hecha de oxidados muelles. Y José Rockefeller, no podréis echarme el guante. Vivo por la lírica, estupenda manera de pasar a limpio lo que llevo dentro. Esta tormenta que me turba a mí y a ti, la hipoteca que te asfixia. Vivimos bajo el mismo cielo negro que alberga la misma mentira
de buitres que engordan, de nuestra entrega cotidiana, cíclica. Yo, poeta de guardia, de verso crítico, apelo a la mente estática, a la vida anodina que no merecemos. Lo que hoy queremos es luchar por la gloria, salir del delirio histérico, salir a cantar al patio, mirarnos a los ojos sin depender de tanta cámara. Gozar sin precios, sin límites, parece increíble, pero se puede. Creo en un pequeño gesto que acabe el desastre. Creo esperanza bajo el sol y el viento. Sin tele, sin diésel, se puede, aunque parezca impensable. Fuera de cobertura, de leyes absurdas, rechazo la curia, el lastre. No pienso pagar importe. Lo que parece imposible, lo traeremos con aires de cambio, como los Scorpions. Sin esos mangantes que nos bajen el sueldo, tiraremos sus torres sin remedio y con mucha rabia, derrocar imperios, dejando claro, sin más preámbulos, sin vergüenzas que os cuelguen. Hasta aquí llegó nuestro aguante. Muchas gracias. Voy a, como podéis ver, mi poesía pues, es bastante reivindicativa, contiene mucha arenga al cambio y a la reflexión. Y bueno, voy a proseguir ahora con otro poema que se lo voy a dedicar a mi madre y a todas las madres de este planeta, a todas las madres coraje, que se llama Líbrame, madre, y dice así. Líbrame del mal, madre, con tu amor infinito contra la injusticia de esta vida, contra el error humano, siempre buscando mi buen destino. Me inculcaste el instinto de tener buen juicio. También me enseñaste que hiciera todo con amor. En el fragor de la batalla aprendí a darlo todo. Con tu entrega por superarme, aprendí a aprender a ser yo. A veces me perdí y tú siempre me encontraste. Cual hilo invisible que nunca se enredó. Crecí con tu ejemplo cuidadoso y constante. Con los trastes de mi guitarra y este poema deseo rendirte tributo hoy. De ti admiro el ejemplo vivo. No ser nunca cobarde. Valor implícito, siempre adelante. Probar a cumplir mis sueños. Mover cielo y tierra por lograrlo. Fraguarme el alma con buen atino. Por ello sigo medrando con fuerza. Soy la mujer que soñaba ser. Y con mis versos así te dedico las gracias que en mil estrofas no caben por llevar tu estirpe bajo mi piel. Muchas gracias. Prosigo con otro fragmento de este, de mi libro, de mi nuevo libro de lírica de Sally Asfalto. Voy a seguir ahora con otro poema que se llama Otro Camino, que bueno, espero que intente hacernos pensar en estos tiempos que estamos viviendo, en el que ojalá cogiéramos otro camino, y dice así. En este erial de polvareda, alquitrán y cielo, de tierras asfaltadas, negras alambradas y cámaras al acecho, bosques, hachazos talados, sesgo y vergüenza de a dónde vamos. En esta tierra seca, bajo este sucio cielo, voy a colapsar, voy a estallar, voy a empezar de nuevo. Recuerdos tan lejos, la infancia, mi nostalgia, decepciones que parten el pecho. Y dejo este erial, no aguantar más, no callar, no más yugo soportar, no más seres humanos agonizar. Voy a dinamitar vuestro sistema, hecho de sangre y de miedo. Y vivo, y voy a colapsar, volver a empezar. Y elijo, hoy voy a estallar, fuerza a liberar. Y escribo, hacer despertar, poder dominar nuestro destino. Y vivo, y vuelvo a explotar, y vuelvo a gritar. Decido, y hoy voy a soñar, hacer realidad otro camino. Y bueno, me voy a recitar ya el último poema de este pequeño recital que estamos haciendo. Se llama Esdrújulas, y bueno, la sonoridad de la palabra esdrújula me gusta mucho, son las palabras que más me gustan. Ya en mi primer libro, en Macarrada y Balada, le dediqué otro poema a la esdrújula, y ahora, pues bueno, este nuevo, espero que os guste, y dice así. Todos sabéis de mi amor por esdrújulas, toco batera y empieza mi estrépito. Cierre la noche y somos los cómplices de este vibrar al que llaman escándalo. Siente mi fuerza, te entra hasta el tuétano. O el heavy metal entrena tus tímpanos, letras que hacen pensar hasta el frívolo, hoy te las mezclo con magia esotérica.
Bragas que bajo con esta retórica. Entra en mi juego, aunque sea lunático. A vida bailo si llega el solsticio, néctar que bebo esta noche en mis labios. Deja de hacerte rollito esperpéntico. Échale fuerza si quieres lograrlo. Céntrate en dar lo mejor de ti mismo. Tienes poder de llegar a la cúspide. Vive la vida y deja esas cápsulas. Deja de hablar esta noche en pretérito. Mi favorito del ron es el pálido. No impedirás que yo llegue hasta el éxito. Fuera te irás si me avisa mi pálpito. Álgido punto ya brilla en mi sino. Un arte nuevo, este es mi propósito. Mis poemas más altos que metálica. Siente el estruendo que causa mi ópera. Toma el licor que te trae esta crápula. Celébrese al que venere a Dionisio. Vente a mi gozo con rimas galácticas. Bueno, hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias a todos. Este poemario se llama De lírica de Sally Asfalto. A quien le interese, me podéis seguir por las redes sociales, sobre todo por YouTube, donde subo vídeos de mis actuaciones. Soy Carmelita Dinamita, por YouTube y por Instagram. Y bueno, pues si os interesa el poemario, yo trabajo en Almería con Picasso y con Viva Book. Y también cabe decir que voy a estrenar un temazo nuevo a quien le guste, pues, más o menos el rock. Voy a estrenar un temazo nuevo que estreno hoy, inédito, basado en la situación que estamos viviendo, que estará disponible a partir de hoy a las 8:30 en mi canal de YouTube. Y una vez más, quiero dar las gracias a la Oficina Poética por organizar estas cosas tan interesantes. Y bueno, un besazo para todos. Hola. ¿Sí? Hola, buenas. Soy Ricardo Teva. Bueno, estoy muy raro sin público y sin la gente alrededor. Es un poco extraño, pero bueno, es mi primera vez aquí en la Oficina Poética y la verdad que pues es muy gracioso, muy irónico que sea la primera vez y sea así por las redes, por YouTube. Muchísimas gracias por la labor que hacéis. Y bueno, voy a leer un poema que lo escribí en el 2007 y tiene, es de total actualidad, no sé por qué. Solamente he cambiado una letra, una palabra y ya ha salido el poema para este momento. Dice así: es época de cuarentenas, es muy tarde, el final de un día es un final. La programación ha dado su cierre y el último fue un vendedor de cuchillos. No es la falta de sueño malo, he visto el final de un día final. Y como esto es un poema, falta alguna metáfora, alguna imagen redonda, algo que haga temblar los cimientos de la existencia, la palabra correcta, el verbo encajado, poético, metaestético, un sinfín de variables. Poema sin rima, verso libre o soneto con acentos. Pero solo tengo un día sin final. No creo que sea yo que haga la gran obra, el gran poema, el grito de Munch, y menos sin haber probado alcohol y jugado con la medicación. Es época de programaciones y una aurora de cuchillos. Un final fatal para un sueño en un poema sin versos feos. Una metáfora existente en el acento de una boca muda que bebe cristales contrabandistas. La rabia de una civilización dormida a pastillas, una ciudad creada en las horas de un día, sin horas, un asfalto a la vaguedad, un juego absurdo, calles falsas, portales sin nombre, asfalto y solo asfalto, nadie que sorprenda como para no sentirse cómodo en este eterno aburrimiento, en la ciudad arrasada por la falta de sueños y por el mal pesar de un poema que no será escrito. Malditos los que duermen y sus conciencias tranquilas. Y por último, voy a leer un poema que también habla de esta época en la que vivimos. Desde los inicios de nuestra civilización no nació la idea de trabajo, no nació la idea de comer. Nació el hambre y la solución. Unos querían carne y cazaron,
otros la palabra y recogían lo que encontraban del suelo. Otros, en cambio, solo se tumbaban y se alimentaban del sol. Nómada del tiempo, ¿dónde escondes el encontrarte? ¿Dónde pasas los días? ¿Dónde se esconde el sol? He metido mis miembros en gafas, he dejado el corazón en las sombras, la cabeza en la fiambrera, he mudado la piel por escamas, sumergido en el aire me fui al sol y a la sal. Tengo un plan de cambio, salir a ver el mundo sin necesitar el miedo para sobrevivir. Tengo un plan de cambio, salir a ver el mundo para vivir. Y es lo que tengo que decir. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a la Oficina Poética y nos vemos. Hola, hola, Carlos y a todas y todos los que estáis aquí. Bueno, veréis que yo estoy de día porque mi conexión a internet va muy mal. Entonces os voy a hacer una cancioncita y ya podéis seguir con todo lo que estáis haciendo, que yo os veré en directo desde casa, ¿vale? Os voy a contar las cosas que pasan y a ver si os gusta. Las cosas que pasan parecen morir y no, siempre queda algo dentro de tu corazón, cenizas de una hoguera pobre que ya se apagó, como se apaga el día. Las cosas que pasan parecen decirte adiós, a veces arrasan, a veces son un clamor de tu pasado, vibra un eco fuerte que no se arregló. ¿Cuánto tiempo pasará en mi memoria? Ya antes de olvidar, quisiera enfrentarme a mi realidad. Puede que eso duela un poco más, pero debo escucharme con sinceridad. Las cosas que pasan parecen perder color. Cuida el arco iris que habita tu corazón y de una lluvia tenue nacerá la esencia que te dé valor. Y antes de olvidar, quisiera enfrentarme a mi realidad. Puede que eso duela un poco más, pero debo escucharme en cada rincón de mi interior. Había una herida abierta y fui curando todo ese dolor. Puse mi alma alerta y en cada rincón de mi interior había una herida abierta y fui curando todo ese dolor. Ya de olvidar, quisiera enfrentarme a mi realidad. Puede que eso duela un poco más, pero debo escucharme con sinceridad. Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por estar ahí y espero que estéis pasando una cuarentena pues lo mejor posible. No sé, leed mucho, ver películas y tocar la guitarra si podéis, o escribir, o lo que os apetezca. O no hacer nada, que también está bien, ¿sabes? Que no que nos están vendiendo, ¿no? Que tenemos que aprovechar el tiempo y hay veces que, no sé, muchas personas ya llevamos aprovechando el tiempo mucho antes, ¿no? Ahora quizá pues sea un momento también de relajarse un poquito y hacer lo que nos apetezca en cada momento. Disfrutad y espero que estéis muy bien. Un besito para todas y todos.
Bueno, pues deciros muchas gracias por participar. Muchas gracias a todas las personas que habéis estado ahí en el directo y a los que los vais a ver. A esa gente del futuro también muchas gracias. Vamos a hacer una foto de familia con todas las personas que habéis estado aquí. Así que nada, simplemente decid, gritad todo lo que podáis porque vamos a desmutear todos los micros. Y así que nada. Adiós, y muchas gracias. Adiós. ¡Qué chulo! 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 ¡Qué chulo